Dos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hace una semana, 2 semanas decíamos buenas noches, pero ahorita hay un sol que todavía quema, ¿no? Este horario de verano que a muchos les encanta, que a muchos otros no tanto, pero mire, es noche de quórum, ¿eh? Ándale, pues. ¿Es el sol, es el Es calor? el calor, es el cambio de horario. Es Sí. noche de tertulia. Y está el sol entrando por la ventana. Sí. Tenemos un clima muy, muy. Pero pues es tertulia y todo lo demás es lo de menos, sí. Así es. Pues fíjate que estuvimos hoy en la mañana vacunando a la doctora Rosana Almada. Yo digo vacunando como si yo hubiera hecho algo, más A la fecha. a las 4:30 de la mañana. Fíjate que ay, yo quisiera saber si alguien de los que nos están escuchando por allá en la radio convencional o en el MixLR, nos están viendo por Facebook, alguien que tenga una hipótesis sobre este fenómeno que cometemos las personas de ir a apostarnos ahí desde las 9 de la noche del día anterior, ¿no? Es decir, 10 horas antes de que ni un alma se esté programado que se pare por ahí. Y es como una cosa muy sorprendente porque efectivamente a nosotros, no nos tocó porque nosotros fuimos a la universidad a que la doctora Rosana Almada. Y bueno, por la noche y había carros en la universidad ya esperando y pensábamos, estaba siempre entrando en psicosis, ¿no? Si nosotros también debíamos hacer una cosa semejante, por supuesto que abortamos la misión. Llegamos ahí a las 5:30 de la mañana, más o menos, y había una cola bastante, sobre todo de carros, y me tocó a mí hacer una cola de, porque yo quedé en la universidad y se fue a hacer otra diligencia. Y entonces esta fila de personas nos tocó la ficha 70. Mañana 9:30 de la mañana la doctora ya estaba vacunada y ya estábamos viendo rumbo a descansar. ¿Qué podemos hacer? Yo he oído muchas quejas, pero yo la verdad no me puedo quejar. Todo corrió en orden. Las pocas personas que de pronto se querían como descontrolar porque tenían cierta ansiedad. Hubo un momento ahí bastante desagradable, de decirle, porque había una señora en la andadera y el marido la iba poniendo unas regañifas y pegándole de gritos delante de todos nosotros, que sí fue así como, no, yo sí, 2 minutos y ya le hubiera yo dicho alguna reconvención. Solo cuando me iba le dije, oiga, tranquilo. Pero bueno, se entiende que entonces caí en la cuenta de que a lo mejor en esas filas donde se junta tanta gente, donde etcétera, la gente empieza a pasarse la psicosis, ¿no? Empiezan a ponerse de mal humor unos a otros. Había una persona ahí que estaba hablando y criticando el proceso, y yo hice y yo dije y tal, pero hablaba yo para todos los que estábamos ahí y decía como de calentar a todo el mundo y que todo el mundo, cuando hay multitudes, podría haber una cierta psicosis colectiva que hace que todo se descontrole. Hoy nada se descontroló en la universidad. Cuando salimos, estarás de acuerdo, se veía más bien despejada la cosa, los autos estacionados con mucho orden. Aunque la primaria de Gregorio es quinta, tan ordenada. Nada, no estuvo tan bien organizada. Ojalá, porque mientras más es el rango de edad de las personas que van a vacunar, más gente va a conglomerar. Entonces sería muy, muy bueno que 100, yo comentaba en la mañana, si vemos que el evento está desorganizado, hay que ser un poquito vivos, porque a veces pareciera que los vemos desorganizados y más, ¿no? En vez de decir, pues si están desorganizados es por una razón y es que están desbordados, ¿no? No hay suficiente personal, tal vez, más allá de las críticas que se pueden hacer. Y entonces, pues están desbordados y no faltan nunca las personas que se aprovechan de ese
desbordamiento para empezar a hacer muchísimo escándalo, para empezar a provocar ciertas situaciones incómodas. Entonces, pues la invitación es como a cuidarse, no se guardaba la distancia, y eso no es tema de los organizadores. Eso es tema de los que estábamos ahí. Y nadie se movía. Atrás y me estrellé con una persona que no se quiso mover. Entonces, lo que hice fue no solamente recorrerme hacia atrás, sino en la diagonal, que pudiera funcionar, que pongan a las personas como en zigzag, ¿no? Pero entonces, sabemos que estamos amontonados, sabemos que no debemos y no estamos amontonados. Entonces, bueno, no pueden tener a una fila de 400 carros, de 1000 carros, pues, y con qué te 200 personas haciendo difícil, ¿no? Porque además si alguien llega y se pone como, a ver, acomódense, muévanse. Alguien decía, ¿por qué no traen al policía? Fíjate cómo funciona el estado de excepción, ¿no? ¿Por qué no viene el policía y que mueva esto y que ponga a todo el mundo en su lugar? Entonces le decía yo, imagínense, si traen a la policía para que nos empiece a recorrer y nos empiece a mover, se va a hacer un escándalo porque van a decir que nos coaccionaron y bla, bla, bla. Entonces, la invitación amorosa es a que seamos un poquito más colaborativos en esta emergencia, porque además, mientras, como decía ya para cerrar ese tema, mientras más jóvenes, mientras más bajo el rango de edad, más gente va a haber para vacunarse. Esperemos que abran más puestos, más puntos de vacunación. Más puntos de vacunación, que haya muy buena coordinación interinstitucional. Exacto. Para poder aprovechar los espacios públicos pertinentes que hay, existen con suficiente estructura, con bancas, sombras, estacionamientos, y que seguramente, bueno, pues, en la marcha se van mejorando y afinando todos los detalles. Así pero es muy importante que sí, como dices, la comunidad ponga de su parte, y claro. También es muy bueno tocar este tema, tratar este tema, pues todo el año anterior estuvimos hablando de esto. Pandemia. Y ahora, en lo que, como va pasando el tiempo, lo que se va hablando de la pandemia va cambiando, y siempre es bueno estar enterado y opinar, y siempre escuchar opiniones expertas es muy bueno. Yo les recomendaría que pusieran atención mañana a un programa, mañana miércoles, se apuntaran al quórum para ver temas al respecto de post-COVID. Así es, platicando sobre vacunas, mitos, realidades, creencias. Es muy sorprendente, ojalá que estas personas tengan tantísimo miedo de vacunarse, pues pierdan ese miedo, porque mis chicas no ingresan a nuestro organismo todos los días y ni nos fijamos en la marca, ¿no? A veces nos parece que no es que no importa si compramos jamón que no es de marca o queso que no es de marca, estos quesos que son de plástico y otras hasta chatarras que no son de marca, las compramos y van para dentro del organismo, amén de todas las sustancias tóxicas que muchas personas pudiéramos ingerir, el café, el refresco y otras cosas que otras personas puedan ingerir, y a eso no le hacemos tantos feos, ¿no? Así, ¿no? Pero hay personas que se dejan ganar por este tema de la infodemia y demás, que dicen, yo quiero que me pongan una fulana de tal, ¿no? O yo le ponga la Sputnik, o yo quiero que a mí vamos un poco de oro, ¿no? Decía un epidemiólogo, un médico tecnológico de Monterrey, ¿cuál es la medida la que toca? Poner esa es lo que no puedes hacer, no vacunarte. Entonces ahí está la invitación al buen comportamiento, no al buen comportamiento, pero sí a que seamos un poquito más colaborativos con la universidad en este caso, ¿no? Compañeros, trabajadores de la universidad guiando el tráfico, los trabajadores del sistema y que organiza bien. Y mira, nos trataron súper bien, todo fluyó en muy, muy buena armonía. Ojalá por el gimnasio a la dirección de la vacunación. El gimnasio es un espacio también muy, muy grande, que a lo mejor podría, y hay muchos estacionamientos en la universidad, entonces a lo mejor podría aguantar, ¿no? el centro de convenciones, por ejemplo. Bueno, el centro de convenciones ya no es el centro de convenciones, pero sí
acá el gimnasio pudiera ser, ¿no? Sí, hay varios foros, ¿no? Que pudieran servir. Pues, si hay seis de la universidad, ¿no? O sea, exacto. Bueno, bueno, realmente iban. Seis puntos, o sea, agilizaría muchísimo. Exacto. Y sobre todo cuando fue tratándose en esta temporada que es, le toca a los adultos mayores y que bueno, pues debemos de tener todos los cuidados, claro, pues, con ellos, ¿no? Llévese su silla. Llévese su silla, porque sí, eso sí también cuenta mucho lado. Luego esas presuposiciones de que si ya no son tan grandes, ¿no? Que una persona de 60 años puede aguantar de pie, bueno, hay que ver y ver condiciones y condiciones. A lo mejor lo así es, así es. Pues ahí está, ahí lo tiene. La reseña, la crónica de la vacunación de hoy. Y bueno, es cumpleaños de Leonora Carrington, ¿no? Leonora Carrington, que es una de las de las surrealistas mexicanas, junto con en 1917 nació un 6 de abril, igual que mi tío Rafael, que hoy cumple años, con Tertuliano él, ojalá si nos estás viendo te mandamos un beso muy grande. Pues en 1917 nació esta artista plástica de origen británico. Pero que Rafael no nació en 1917. No, tío Rafael. No, es verdad. Te amo mucho, tío. No, mi tío Rafael es desde luego mucho más joven. Leonora Carrington, que bueno, es una de las figuras más importantes del surrealismo, murió el 25 de mayo de hace relativamente poco. Y esta mujer que era muy, muy loca, porque era una mujer sumamente talentosa, sumamente brillante, de una plástica exquisita. Pero, no sé si estés de acuerdo, leíamos un poco ayer sobre las poetas feministas, pues Leonora, Remedios, incluso Frida y Nahui Olin, que son las cuatro surrealistas mexicanas, en sentido de que no deben llamarse feministas si nos atenemos a la historia del concepto, ¿no? A lo mejor Frida Kahlo un poco más que las demás, pero estaban en otra torre, era esa como su lucha, pero como tal, como revela en lo que hablábamos ayer, es decir, son mujeres que están tomando la temática, que están hablando de lo que les pasa a las mujeres, de lo que viven, de cómo lo viven, aunque no estén diciendo hay que luchar porque estas cosas no pasen, a lo mejor ni siquiera saben que es un fenómeno cultural y todavía están pensando que es algo que les ocurre a ellas, pero también hay son mujeres preparadas, leídas, como se dice por ahí, y entonces en una perspectiva estas cosas, cada una en su estilo, Frida menos, pero pero ya hablamos en su momento de Remedios, que es mi consentida, pero Leonora, digamos que Remedios es mi consentida porque es más juguete, sus pinturas son de un surrealismo juguetón, ¿no? Donde están estos vampiros vegetarianos, por ejemplo, tomando de unas sandías, ¿no? Que están chupándole la sangre a unas sandías. Es ser sombría, más bien oscura, con muy atormentada, esa es la palabra, muy atormentada en su vida, enamorosa de Renato Leduc, que pues digamos que la hizo ver su suerte, ¿no? Entonces, bueno, fíjate que 2018, me tocó en fortuna ir al Museo de Arte Moderno del Zoológico de Chapultepec, donde estaba una exposición de Leonora Carrington, que compartí con mi hermana Serget, y que fue realmente una experiencia muy padre. Creo que de las
veces he ido a Esa ha sido una de las veces que más he disfrutado un recorrido con la obra de Leonora Carrington. Yo conocía una parte de su otra de la ahí, ¿no? Y la verdad es que quedé gratamente impresionada. Y bueno, en esa exposición, fotografías como estas que ustedes pueden encontrar en Google, si ponen ustedes cartas de medios de la cabina, se van a encontrar ahí con algunos textos que ella le escribió a este hombre, que le decía yo que es fuerte, ¿no? Entonces, le voy a compartir, si me lo permite, un texto que es realmente... A ver qué... Vemos lo que... Leonora Carrington escribía a Renato Bell. Así es. Renato, por el amor del diablo, lo ven pronto. Este amor es atoso. Has de saber que no conviene enamorarse de las locas. Todas somos así. Te amo. Estoy torturada, estoy agonizando, estoy nerviosa, exagero. Ahí tiene una de los textos que enviaba Remedios Varo a Remedios Varo. Ya soy. Leonora Carrington, Renato Leduc, aquí tenemos otro, dice: muero lenta y penosamente de verte. Regresa pronto. Tengo ganas de acostarme contigo. Tengo ganas de abrazarte y de lamerte. Daría todo mi cabellera y la mano izquierda porque volvieras. No, ¿verdad que no? O sea, ahí es donde ya le notamos lo tóxica. Sí, ¿no? Sí, hasta sí. La cabellera y la mano izquierda, dice, güey. El gato, no vale la pena tanto Renato, la verdad es que no. Y bueno, es una pena que usted no pueda ver las imágenes de la obra de Leonora Carrington, pero pues si usted se da una vuelta en Google y pone usted Leonora Carrington obra plástica, también puede ahí encontrarse pues con el trabajo majestuoso de esta mujer. Hay unas partes de la obra que son muy pequeñas, ¿no? Cuadros muy pequeños, como es el autorretrato de perfil, y luego hay obras de gran formato, ¿no? Hay obras de los formatos más pequeños que puede haber en pintura, y luego hay obras de gran formato, de formato no son murales, pero son de mural, ¿no? Entonces, pues ahí está la invitación a conocer y reconocerse en la obra de Leonora Carrington, un amor de más interesante. Fíjate que hablando de estas mujeres es muy curioso porque hace cuenta que fueran dos y dos, ¿no? Sí, Violín también era un personaje muy juguetón. De hecho, de las cuatro, Nahui era la de los cascos ligeros, ¿no? De hecho, hay una anécdota muy famosa sobre que Diego Rivera, en uno de sus murales en Bellas Artes, en algún momento por ahí estaba el rostro de Nahui, porque era una mujer muy hermosa, y entonces compartió ese. Frida le dijo que no quería a esa prostituta en el mural, ¿no? Y entonces, bueno, Diego retira a Nahui Olin, porque además los grupos intelectuales sentían a Nahui Olin un poco advenediza, ¿no? Frívola, era modelo, más modelo que otra cosa, mujer del doctor Atle, que son como las características también, estos hombres... Machos, ¿no? Frida con Diego Rivera, y Nahui con el doctorado, y Leonora Carrington con Renato Ledo. A Remedios Varo no le sabemos nada. A Remedios Varo no datos así sobre su cosa. De hecho, tiene un se divorcia, su esposo resulta ser gay. En la época, ¿no?, en que se vio a casarse, pero pasó tiempo, pues esto ya. Fíjense que tal vez estoy yo con fotografías y a la que le ocurrió esto es a Nahui Olin, ¿no?
Leonora Remedios es como una vida muy reservada, ¿no? Pero Nahui era más bien pachanguera, feliz, dicharachera. Y Remedios era una mujer de altas alcurnias, era una mujer de mucha clase. Y Leonora, pues, era la tormenta total. De hecho, estuvo internada en un hospital psiquiátrico. Y, pues, sufrida. Sufrida. ¿No? Y pues sufrida. Y mira, ¿qué tal si para hacer uno con estas mujeres, pasamos de mujeres mexicanas, surrealistas, a hablar de Virginia Woolf? ¡Wow! Virginia Woolf. Yo tengo por ahí una obra, ¿cómo me gusta hacer esto? Que se llama ¿Quién teme a Virginia Woolf? Yo mucho se le agradecería un PDF. ¿Quién teme a Virginia? ¿Quién teme a Virginia Woolf? Oh. Muy, muy interesante. Es una obra de Virginia Woolf que se llama Una mujer debe tener dinero y para poder escribir novelas. Y esto, como veis, deja sin resolver el gran problema de la verdadera naturaleza de la mujer de la verdad, y de la verdadera naturaleza de la novela. Compró una novelita. Sí, de Virginia Woolf. Ella ponía como ejemplo, o hacía una historia donde se basa en la figura de William Shakespeare. Okay. Bueno, ¿qué pasaría si William tuviera una hermana? ¿No? Okay. La hermana podría tener mucho talento, pero por ser mujer no podría tener la fama y la de William. Nada más por ser mujer. Así entonces es. Una mujer debe tener una su propia habitación para ser ella independiente y tener la libertad de dedicarse a su arte, por decir algo. De hecho, fíjate, hay una película de Shakespeare in Love, Shakespeare enamorado, pues justamente plantea el hecho de que no había actrices. Los actores hacían papeles de mujer y hay una chica que quiere ser actriz, que está decidida a ser actriz y se dice disfraza de hombre para poder ser actor, ¿no? Y hacer papeles de mujer. Entonces, maravillaba, complicado. ¿No? Maravillaba porque era un hombre haciendo de mujer, pero cuando se caracterizaba de mujer, pues obviamente era una mujer. Y entonces, pues se da este asunto de que Shakespeare se siente confundido porque está enamorado de un hombre. Bueno, es una comedia romántica, pero plantea además este tema que yo comentabas ayer sobre mujer de la historia que nos contabas de la Catalina de Erauz. Exacto, ¿no? Muchas mujeres que seguramente tuvieron que camuflar su feminidad o disfrazarse de hombre para poder, ya digamos, brillar, cultivar su arte, sobrevivir. Sí, tener una habitación propia. Exacto. Yo me habría aquí en una ruleta rusa, si me lo permites, perfecto. De la novela, ¿no? Que importa, que tiene, la página 60, pues al estándar, 2, 3, fui pues al estándar de guardar libros de historia y uno de los más recientes, la historia de Inglaterra del profesor Taylor. Una vez más busqué mujeres en el índice, encontré posición D y abrí el libro en la página indicada. El pegar a su mujer, leí, era un derecho reconocido del hombre y lo practicaban sin avergonzarse tanto las clases altas como las bajas. De igual modo, seguía diciendo el historiador, la hija que se negaba a casarse con un caballero elegida a ella, se exponía a que le encerraran bajo llave, le pegaran y la zarandearan por la habitación sin que la opinión pública se escandalizara. El matrimonio no era una cuestión de afecto personal, sino de avaricia familiar, en particular entre las clases altas de caballeros, dice entre comillas Virginia. El noviazgo a menudo se formalizaba cuando ambas partes se hallaban en la cuna y la boda se celebraba cuando apenas habían dejado sus niñeras. Esto ocurría en 1470, poco después del tiempo de Chaucer. La referencia siguiente es sobre la posición de las mujeres unos 200 años más tarde, en la época de Estuardo. Seguían siendo excepción las mujeres de la clase alta o media que elegían a sus propios maridos, y cuando el marido había sido asignado, era él el amo, el señor,
cuando menos dentro de lo que permitían la ley y la costumbre. A pesar de ello, concluye el profesor Trey Bailán, ni las mujeres de las obras de Shakespeare, ni las mencionadas en las memorias auténticas del siglo XVII, como Bernice y Hutchinson, parecen carecer de personalidad o carácter. Desde luego, si nos paramos a pensarlo, sin duda Cleopatra sabía ir sola. Lady Macbeth, se siente uno inclinado a suponer, tenía una voluntad propia. Rosalinda, concluye uno, debió ser una muchacha atractiva. El profesor Trey Bailán no dice más que la verdad cuando observa que las mujeres en las obras de Shakespeare no parecen carecer de personalidad ni de carácter. No siendo historiador, quizá podía uno ir un poco más lejos y decir que las mujeres han ardido como faros en las obras de todos los poetas desde el principio de los tiempos. Clitemnestra, Antígona, Cleopatra, Lady Macbeth, Fedra, Gesida, Rosalinda, Desdémona, la duquesa de Malfi, entre los dramaturgos. Luego entre los prosistas, Milamán, Clarissa, Becky, Sharp, Ana Karenina, Emma Bovary, Madame Guermantes. ¿No será que esta Madame Guermantes la que andábamos buscando la otra vez? Muy probable. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Te acuerdas que la otra vez estaba? ¿Cómo? A lo mejor es ella. Los nombres acuden con tropel a mi mente y no evocan mujeres que carecían de personalidad o de carácter. En realidad, si la mujer no hubiera existido más que en las obras escritas por los hombres, se la imaginaría uno como una persona importantísima, polifacética, heroica y mezquina, espléndida y sórdida, infinitamente hermosa y horrible, a más no poder, tan grande como el hombre, más según algunos, pero esta es la mujer de la literatura. En la realidad, como señala el profesor Trevelyan, la encerraban bajo llave, le pegaban y la zarandeaban por la habitación. Ahí tiene La habitación propia de Virginia Woolf. Está que usted váyase a su sala de lectura, a su biblioteca, a lo mejor está en PDF este libro, una belleza, La habitación propia de Virginia Woolf. Y también conviene echar un vistazo a la biografía de Virginia Woolf, que es también candente, ¿no? Por supuesto. Sus relaciones amorosas son muy interesantes. ¿Sí es ella la que fue mujer de Jean Paul Sartre? No, ella... No, esa es Simone de Beauvoir. Ella es Simone de Beauvoir, qué bueno. También lleva lo suyo, una obra fundamental, ¿no? Sí, que hay que entender. Y bueno, tenemos recomendación de serie. Hemos estado viendo algunos fragmentos. No hemos tenido mucho tiempo, pero sí que hemos andado por ahí explorando El Nudo, una serie española, ¿no? Una serie que tiene un elenco bastante interesante, ¿no? Déjeme que yo le cuente un poquito sobre esta serie. Es la historia de dos parejas que de alguna manera se encuentran. Me recuerda a esta obra de ¿Quién teme a Virginia Woolf? Probablemente tenga una relación ahora que lo pienso. Son dos parejas que se reúnen para cenar. Y entonces se encuentran después de mucho tiempo, ¿no? Y tienen ahí una especie de sórdida situación que luego va a devenir en un problema vinculado a un accidente en la que parece ser que hay, pues ahora sí que a lo mejor no intencionadamente, pero sí un intercambio de parejas, digamos. Sí, parece ser, ¿no?, que hay un intercambio de parejas y el accidente viene a detonar el nudo, porque se sale a flote esta relación y el misterio de dónde está el personaje, ¿no? ¿Dónde quedó ella? La están buscando. Hay un narrador, ¿no? Cada personaje se convierte en narrador en un momento dado del drama. Y es un formato muy interesante porque le pone esa dimensión, esa forma de ir para adelante, para atrás. Exacto. De estar jugando con el tiempo, el suspenso,
Y pues todas esas ataduras morales que no cansamos de verlas en las series, en las novelas, en los libros, en la literatura, pero que pues son la sal de la vida, ¿no? Así es. La pasión, la traición, el amor, la familia, ¿no? Todos esos temas que los juntas y te tienen siempre pendiente, pues porque tienen que ver con lo más trascendental de todos los espectadores, ¿no? Pues, así todo es. Eso que nos interesa. Pues muy interesante esta serie, A3 Series, acabo de ver anunciada en Claro Video, para los que no acostumbren la televisión digital, ¿no? Daniel, hijo de una familia adinerada e influyente dedicada a la educación, ha sufrido un accidente de coche y es ingresado en urgencias de un hospital. Todavía vivo, pero en muy mal estado. A la espera de noticias, su madre, Miriam, y su esposa, Rebeca, empiezan a llamar a sus conocidos para informar de la situación, incluyendo a Sergio, el marido de la mejor amiga de Rebeca, Cristina. Las vidas de Rebeca, Sergio y Cristina se comienzan a tambalear cuando se descubre que en el coche también iba una mujer desconocida que justo antes del accidente se estaba yendo sin dejar rastro. La historia de la serie está desarrollada en dos tiempos. En el pasado, donde se narra una historia de amor prohibido entre dos parejas que tienen mucho que ver con el accidente, y en el presente, donde se inicia la investigación en torno al accidente. Así, tal como decías, ¿no? Es una serie española, de thriller, un drama romántico que produce Diagonal y A3 Media Televisión, protagonizada por Natalia Berbeque, Cristina Plazas, Miquel Fernández, Oriol Tarrazón, y esta es una serie escrita por Nuria Bueno, José Ángel Levilla, Nico Romero, Nacho Pérez de la Paz, y con es la adaptación de una telenovela argentina que se llama Amar Después de Amar, que fue escrita por Erika Halvorsen y Gonzalo de María, aunque con un principio fue desarrollada y producida y anunciada para la emisión de Antena 3 a finales de 2019. A3 Media anunció por sorpresa que esa sería estrenada en exclusiva en su renovada plataforma A3 Player Premium, con primeras series exclusivas de esta plataforma. Fue presentada el 4 de septiembre de 2019 en el Festival. El capítulo final de la serie se emitió el 16 de febrero, dando fin a la misma. Muy poquitos, 13 episodios de una sola temporada. Se resuelve rápido, no son capítulos muy extensos en realidad, ¿no? Y parece pues que está bastante interesante. Le invitamos para que usted pues se eche ahí una... ¿cómo se dice? Una visitadita al nudo. Una visitadita al nudo. Dice por aquí alguna crítica del spin-off. El nudo, un solvente thriller de Antena 3 que engancha más por lo que sugiere que por lo que cuenta. Creo que esa es la magia del tipo de narración. Quiere saber cómo llegaron los personajes a esta situación tan tremenda, ¿no? Una serie lanzada como una producción, eso ya lo dijimos. El juego que plantea el nudo es logra despertar la curiosidad y su forma de abordar la historia, que aquí no se adopta por un ritmo vibrante, sino por un potencial suspense a través de la relación del cuarteto protagonista, dos parejas cuyos caminos se cruzan por el reencuentro entre ellas, que eran amigas de la adolescencia, digamos, dos amigas cuya vida fue por caminos diferentes. Es cierto que todo arranca con un accidente de coche, como ya vimos, ¿no? Nota que avanza la serie, pero se llama la atención que no es tanto el detonante como la apuesta narrativa de la serie la que se divide en tiempos diferentes. Lo interesante de esta serie es cómo está contada, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está la invitación para que vean ustedes. Vamos a ver el nudo. Esto es en nuestra pantalla chica. Nuestra pantalla chica del día de hoy, ahí les dejamos el nudo. Muy bien, ¿y qué? ¿Unas efemérides? Unas efemérides antes de irnos, que hace ya varios días que no compartíamos efemérides con nuestros amigos, pero mira, yo digo que también aquí hay unos libros que podríamos de pronto darle así como a este. A ver. Me gustó el color. A ver, por los aires, mira. Seguimos en las mismas. Sí, Oficio de tinieblas de Rosario Castellanos.
Sí, y Orgullo y Prejuicio de Jan Austen. Justamente de lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Sí, sí. Junto con Virginia Woolf, uh-huh. esta escritora, ¿no? Que es súper interesante. Rosario Castellanos, Oficio de Tinieblas, considerada una obra maestra de la narrativa latinoamericana, está basada en el levantamiento de los chamulas en 1867 a 1870 en San Cristóbal, Chiapas, que culminó con la crucifixión de uno de ellos proclamándolo como el Cristo indígena. Rosario Castellanos se sumerge en la historia y sus protagonistas para buscar entender las circunstancias que llevaron a un pueblo a tan desgarrador acontecimiento. Lo recrea en un México cercano, el de la reforma agraria durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, una extraordinaria narración que relata en toda su crudeza la opresión del mundo indígena que apenas consigue sobrevivir a la pobreza mientras se enfrenta el menosprecio y el despojo de sus tierras por parte de los blancos ladinos. Ahí qué tiene. Interesante, ¿no? Oficio de Tinieblas de Rosario Castellanos. Y bueno, y Orgullo y Prejuicio de Jane Austen es la vanidad, el deseo y la codicia sirven de marco para dibujar una historia de amor y la posición social está en pugna. Elizabeth, mujer valiente, inteligente y vivaz, deberá dejar sus prejuicios para descubrir en un hombre honesto el amor y al mismo tiempo tendrá que olvidar su orgullo para reconocer que solo a su lado le espera un futuro prometedor. ¿No? Ahí tiene, pues, ha sido plagado de grandes mujeres, escritoras, pintoras, ¿no? Esta tertulia del día de hoy. Y de ayer también. También de ayer, empezamos desde ayer. Desde ayer, así es. Sí. Tú tienes la culpa. Sí, es cierto. Bueno. Pues vamos a las efemérides de hoy, si te parece. En 1199 muere el rey Ricardo I, Corazón de León, promotor de la Tercera Cruzada de la Cristiandad. Pasa fuera de la Inglaterra la mayor parte de su reinado. Nació el 8 de septiembre del año 1157. Tiempos inconmensurables. Otro mundo. Qué hermoso es poder trasladarse en la historia en esos tiempos, ¿no? 1483. Nace el pintor y escultor italiano Rafael Sanzio de Urbino, considerado uno de los más grandes e influyentes artistas de todos los tiempos, por obras como La Bella Jardinera, La Virgen del Jilguero y La Adoración de los Reyes Magos. Él muere el 6 de abril de 1520. Este es el Rafael de las Tortugas Ninjas. Mm. Ya ves que son Donatello, Rafael, Leonardo y Miguel Ángel. Pues este es el Rafael de las Tortugas Ninjas. Perfecto. En 1528 fallece Alberto Durero, máximo representante de la pintura alemana. Manifiesta su genio en el óleo, la acuarela y el grabado en madera y en cobre. Entre sus obras resaltan La Fiesta del Rosario y El Caballero y la Muerte. Nació el 21 de mayo de 1471, pero además hay que decir que es un pionero del autorretrato. Oh. ¿No? Es un pionero del autorretrato, entonces, bueno, ahí está Alberto Durero. Nada más y nada menos que en 1671 nace el dramaturgo y poeta francés Jean-Baptiste Rousseau, cuyas odas, sacras y cantatas le dan fama internacional por su gran influencia en la poesía francesa hasta el advenimiento de los románticos. Muere el 17 de marzo de 1741. Ahí lo tiene. En 1826 nace el pintor francés Gustave Moreau, autor de obras de gran formato, muchos de sus temas están relacionados con la mitología, como La Aparición, Edipo y la Esfinge, Autorretrato, Sebastián, entre otros. Murió en París el 18 de abril de 1898. Muchos pintores en las efemérides. Sí, qué pintores, ¿no? Y luego nos pasa que muchos escritores o muchos músicos, ¿te has fijado? Sí, como que se ponen de acuerdo, ¿no? Exacto. En 1896, con la participación de 311 atletas de 13 países, son inaugurados los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna en Atenas, Grecia, cuya organización corre a cargo del barón Pierre de Coubertin. Fíjate que esto de los Juegos Olímpicos de la era moderna llama mucho la atención porque desde ese 1896 pocas veces se han suspendido los Juegos Olímpicos. Se suspendieron durante las guerras, ¿no? Y no se habían, creo, si no me equivoco, quizá una vez más. Ha habido boicots, ¿no?
Sí, pero no se habían suspendido los Juegos hasta el año pasado, que gracias a la pandemia se suspendieron los Juegos Olímpicos. Parece que este año se van a realizar nuevamente, lo cual va a mover las fechas para siempre. Pero, por ejemplo, ya hay países que están diciendo, pues haga Japón a los Juegos Olímpicos, pero no vamos a ir, sí, ¿no? Bueno, porque está... está hagan sus Juegos Olímpicos por su mano, ¿cierto? Y en 1917 nace la artista plástica mexicana de origen británico, Leonora Carrington. Se convierte en una de las figuras más importantes del surrealismo. Ella muere el 25 de mayo de 2011. Y en 1928 nace el biofísico genetista estadounidense James Watson, quien junto con el británico Francis Crick descifra la estructura tridimensional del ácido desoxirribonucleico, el famoso ADN, descubrimiento por el que recibe, obviamente, el Premio Nobel de Medicina en 1962. Qué bonita palabra, desoxirribonucleico. Vamos a poner en las palabras mayores. Sí. En 1929 nace el pianista, director y compositor estadounidense de origen alemán, André Previn, titular de la Sinfónica de Londres, con la que dirige memorables conciertos con obras de autores de finales del Romanticismo y de principios del siglo XX. En 1940 nace el poeta, narrador y ecologista mexicano Homero Ardiges, premio Javier Villarrotia, 1964. Además de incursionar en la literatura, en 1985 participa en la fundación del grupo ecologista Los Cien. Los famosos Cien, Homero Ardiges. En 1943 es publicado El Principito, del director francés Antoine de Saint-Exupéry, clásico de la literatura universal. Ha sido traducido a 115 idiomas, señor, señorita. Si usted no ha leído El Principito, corra, abandone este programa, váyase y vaya inmediatamente, googlee El Principito de Antoine Saint-Exupéry, de Saint-Exupéry, y ahí lo va a encontrar seguramente en un PDF, en una publicación maravillosa. No pierdas más tiempo, corre, corre a leer El Vamos Principito. Vamos todos a leer El Principito nuevamente. Sí, los que no lo han leído tienen que ir corriendo ahorita. Los que ya lo leyeron pueden dejar... esperar a que termine la tertulia. Sí, vamos a buscarlo. Claro que sí. En 1971 muere el compositor ruso Igor Stravinsky, uno de los músicos más importantes del siglo XX, por innovar armonías disonantes, ballets y sinfonías. Nace el 17 de junio de 1882. Y en 1992 fallece el escritor ruso-estadounidense Isaac Asimov, autor de más de 500 obras de ciencia ficción y divulgación científica, historia e infantil, entre las que destacan Fundación La Formación de América del Norte. Nació el 2 de enero